Mi nombre es Mohamed, soy estudiante de doctorado en Europa. Es una escuela de ingeniería en el sur de Francia y junto con nuestros colegas de la Universidad de Cornell estamos presentándoles a ustedes CoronaCheck, que es un sistema que hemos construido con el fin de verificar los hechos del coronavirus. Así es que no es de extrañar que en estos últimos días ha habido una gran cantidad de noticias falsas y sobre todo acerca de coronavirus. Y bueno, gracias a la inteligencia artificial se ha hecho muy fácil generar noticias falsas, ese es el hecho y después el hecho se difunde. La cantidad de noticias falsas tiene que uh, ser objeto de una comprobación manual. Y nosotros estamos tratando de ayudar a todos los verificadores a que hagan la verificador de los hechos. De alguna manera, la inteligencia artificial nos está dando una mano para poder ayudar esto. Pero ha habido una línea de investigación que nos lleva a una verificación de hechos automatizada. Han habido muchos esfuerzos en esta línea de trabajo, y uno de estos esfuerzos es nuestro sistema que se llama Corona Check. Así es que Corona Check es un sistema que se utiliza para verificar todas las reclamaciones estadísticas acerca del coronavirus. Entonces, aquí, como van a ver, un fragmento de un sitio web que nosotros hemos importado eh, y es un reclamo estadístico. Es un que puede ser verificado utilizando el número de casos confirmados, casos recuperados o cualquier otra estadística relacionada con el extranjero. Así es que tenemos nosotros que calcular, por ejemplo, la tasa de mortalidad de Italia y luego compararla con la de Francia. Entonces. Aquí, por ejemplo, tratamos de integrar toda esta información en nuestro sistema conforme los usuarios empiezan a hacer las verificaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las características principales que es la escalabilidad. Aquí nosotros tenemos una cierta información que usted puede adaptar. Aquí puede usted buscar en esta tabla, en este mes, en este país y en estos valores. Entonces, todo esto se ha hecho con un esfuerzo de, de, de la Universidad de John Hopkins. Y por otro lado, también estamos ofreciendo la distribución y la interpretación. Aquí, por ejemplo... Tenemos más detalles. Aquí tenemos la mortalidad y bueno, aquí se puede considerar de diferentes maneras los detalles poblacionales o la muerte de acuerdo al total de casos confirmados. Aquí tenemos que poner el lenguaje para poder ir analizando la investigación. Aquí, por ejemplo, estamos nosotros poniendo la tasa para el mes de marzo y nos estamos asegurando que el usuario tenga un clasificador estadístico o no. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que ver cuatro propiedades. Para este reclamo, por ejemplo, el tipo de tablas que vamos a utilizar, aquí tiene que ver con la tasa de mortalidad y entonces vamos a tomar el total de muertes y el total de casos confirmados. Después tenemos los atributos que van a ser las fechas y después los países en claves y las fórmulas de acuerdo a las tablas que nosotros hemos seleccionado. Lo que vamos a hacer es que tenemos este reclamo para el 13 de julio del 2020 y de acuerdo a las estadísticas actualizadas de la coronavirus, vamos nosotros a hacer una búsqueda de la información que existe en nuestra base de datos. Nuestro sistema ha tenido más de 24 mil consultas, de más de 15 mil visitantes y tenemos apoyo para siete idiomas. Claro que hemos recibido el apoyo financiero, la subvención de la IFCN. Y estamos utilizando los mejores modelos de aprendizaje profundo de última generación. Aquí también tenemos modelos de lenguaje basados en la transformación. Añadimos conjuntos de datos más estructurados, información relacionada con las tasas de instancia, casos activos y también de los múltiples idiomas. Aquí capturamos los reclamos y esto se hace a través de las tablas de verificación de hechos y también tenemos diferentes tipos de interpretación para diferentes tipos de reclamos. Entonces, antes de continuar viendo el sistema, siento que es importante compartir con ustedes las lecciones que hemos aprendido. Número uno. Espera cualquier cosa del usuario. No son, normalmente pensábamos en un clasificador estadístico, pero la verdad es que ah, se habían ingresado muchos reclamos inválidos. Entonces tuvimos que hacer verificaciones. Número dos, los datos que vienen de otras fuentes. Los tuvimos que eh, analizar y actualizar. Y número, la segunda lección que es importante es que el lenguaje es difícil, incluso utilizando los modelos, los mejores modelos, modelos eh, tecnológicos más revientes. Bueno, pues hay algunos reclamos que pueden ser ambiguos. Y la ambigüedad. Es muy difícil de definir. Entonces, el lidiar con este tipo de reclamos es sumamente difícil. Y la tercera lección que quiero compartir con ustedes es que ML no es para todo. Si nosotros tenemos el escenario de aprendizaje por máquina para predecir el país, el tiempo y tener un acercamiento, nuestro modelo tiene que enseñarse. Entonces, los modelos, por lo general, cuando hablamos de aprendizaje por máquina, están dirigidos a través de los datos. Y en nuestro caso, no, no siempre es así. Aquí vamos a ver el sitio web que nos permite ver que en la parte inferior de la página contamos con los diferentes idiomas de selección. Y aquí voy a empezar con la verificación que quiero hacer. Estoy participando en el Global Fact 8. El sistema me está diciendo que no está disponible. Entonces aquí, para poner algo estadístico, vamos a decir que aquí hay 50 casos nuevos en Francia del 12 de septiembre. Y aquí ya estoy estableciendo yo específicamente el país, la fecha, el conjunto que serían los nuevos casos. Y aquí me dice que la declaración es falsa, porque de acuerdo a todas estas predicciones que tenemos en el sistema, pues bueno, estamos dando detalles de, a nivel de confianza del clasificador de la tabla. Y bueno, ¿qué sucede si yo le retiro aquí la fecha? Esto pues nos lleva a interpretaciones múltiples. Aquí podemos tener interpretaciones no nada más de los casos, sino a nivel mensual también. Entonces, si nosotros aquí le quitamos otra palabra. Vamos a tener un mayor número de interpretaciones como resultado de nuestra búsqueda. Vamos a tener nuevos casos confirmados, el total de casos confirmados. Y aquí tenemos Francia. Y podemos ir a más detalle todavía si le eliminamos el país. En este escenario, nosotros no estamos especificando el país, y entonces el sistema... Como no se están definiendo otros criterios, nos va a llevar a la palabra. O podemos incluir estadísticas como país en donde reside la persona. Por ejemplo, si yo vivo en Francia, vamos a ver la estadística relativa a Francia. Ahora... Creo que es muy importante que abordemos los problemas abiertos. Y uno de ellos, ya lo mencioné, es la ambigüedad. Porque aquí los lenguajes di encierran diferentes interpretaciones en la misma frase. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver eso a través del aprendizaje por máquina? El otro problema es la integración de datos. Ahora nosotros estamos utilizando conjuntos de datos. Pero, ¿qué pasa si tenemos varias fuentes? ¿Cómo las vamos a combinar? ¿Cómo las vamos a agregar? Y este es un problema sumamente difícil con las herramientas SOTA. Ahora van las felicitaciones al equipo. Junto con mi asesor Pablo y nuestros colegas Immanuel y, y George, podemos tener este. Eh, programa para poder hacer la verificación de la desinformación de la coronavirus. Queremos agradecer también a todas las personas que han colaborado a este fin. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y bueno, este son las entradas del sistema raro y si tienen alguna pregunta. Con todo gusto eh, se las contestaré. Hola, yo soy David Collins y soy voy a hablarles el día de hoy acerca de la verificación de los eh, hechos. Fact-checking es un trabajo de especialista, tiene también eh, la necesidad de tener personas especializadas. Y bueno, sin embargo, aquí la automatización, como ahí, nos pueden ayudar a esta verificación de hechos a través del monitoreo, la detección de reclamos, las coincidencias y los hallazgos de evidencia. Aquí tenemos que ver que un reclamo sea. Verídico o falso. Aquí vamos a ver, por ejemplo, si la inflación aumentó 2.1 el, el mes pasado de acuerdo a los últimos dos años. Entonces, vamos a ver que los datos pueden ser analizados a través de la computadora. Vamos a tenerlas. Verificar explícitamente todos los reclamos numéricos a través de la automatización sobre todo las que son ambiguas. Aquí nosotros vamos a necesitar de la asistencia de los expertos en el área. Entonces aquí en estos momentos voy a demostrarles algunos de los principios del prototipo de hechos integrales de Robot Checker. Entonces aquí tenemos nosotros las... las Verificación de las frases que se van a hacer a través de los sistemas estadísticos nacionales de la oficina del Reino Unido, dando los valores más recientes. Aquí, por ejemplo, nada más funciona en el idioma inglés y los datos son los macroeconómicos. Eso es por ahora, pero esperamos tener otros en un futuro. Aquí todo es una demostración, es una interfase de Robot Checker que nos va a permitir hacer la demostración. Aquí nosotros vamos a teclear un texto y después vamos a ver el proceso que se hace en un segundo o dos para determinar si algo es verídico o falso. Entonces aquí. Vamos a ver, por ejemplo, que la tasa de desempleo fue del 4.9% en el mes de enero. Después vemos que el resultado es cierto. Ah, pero aquí hay dos cosas que debemos observar. Lo primero que vemos en la pantalla es que fue para enero 2021. Entonces el sistema le está indicando que... El, el año que corresponde es el 2021, cuando está haciendo la verificación, porque nosotros no incluimos el año. Aquí, por ejemplo, aquí vemos que el desempleo cayó 4.8%. Aquí el sistema nos está diciendo que la información más reciente va a decir que es verdadera y es para septiembre del 2021. Gordon Brown, primer ministro, está siendo alertado acerca del desempleo en Escocia que podría llegar a 100.000 para el invierno. Aquí estamos viendo también la inflación calculada por la Oficina Británica de Estadísticas Nacionales. Y también es verídica. Aquí aumentó la inflación de febrero a abril. Aquí no tenemos valores. Entonces estamos nosotros viendo que nos da un rango de febrero 2021 a abril 2021, iniciando este aumento del 0.7. Entonces, vamos a tener aquí un contraste porque yo estoy pidiendo el tax en la inflación de enero a febrero. Aquí es falso. Entonces, sí, seguramente se están diciendo, estoy pidiéndole que me dé esas, estos resultados para quedar bien con ustedes. Y así es. Pero aquí, por ejemplo, el, el PIB es un valor que no se aplica porque todavía no lo integramos al sistema. Aquí estamos viendo las respuestas correctas y también los porcentajes nos mencionan en qué mes, se, de qué mes se trata. Aquí, por ejemplo, si pongo una locura del 100%, me está diciendo que es cierto porque está ignorando esa parte de la oración. Entonces, espero haberles dado una probadita de lo que tenemos Disponible. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a hacer el prototipo y cómo se expande la cobertura. Tenemos más temas y, bueno, tenemos más reclamos en una sola frase. Y también deseamos tener una internalización incluyendo otros idiomas. Pero esto vendrá en los próximos meses. Y, bueno, yo les enseñé la interfase para demostración. Pero bueno, toda esta tecnología nos permite tener todo un listado de los reclamos falsos y cuáles vale la pena indagar con mayor detalle manualmente. Y bueno, este sistema es en tiempo real y puede evaluar. Las cosas diciéndonos si son verídicas o falsas. Para detalles más técnicos sobre cómo funciona el sistema, les pongo en la pantalla los datos de contacto y con todo gusto recibiré sus preguntas o consultas en estas direcciones electrónicas que aparecen en su pantalla. Y bueno, me gustaría hablarles un poquito más de cómo no funciona este prototipo. Normalmente tenemos esta herramienta que ha sido construida de eh, métodos mucho más eficientes. Después pasamos a diferentes formatos para darle mayor sensibilidad y después empezamos a tener códigos mixtos. De NLP y conceptos lingüísticos, sobre todo los británicos. Y bueno, aquí, como les comenté, eh, esto eh, actualmente solo está disponible en inglés. Y bueno, también tenemos lo que llamamos nosotros algo muy específico del idioma que le llamamos Brittle. Aquí hay cosas les pues muestran cómo es esta lógica lingüística y comparada con la lingüística del negocio. Aquí los parte, partimos de las tasas de interés. Aquí vemos que aquí tenemos 1% referido a las tasas de interés, no a la inflación. Entonces, aquí también tenemos ¿Cómo se brinca de un tema al otro? Y bueno, vamos a ver lo que es la lógica del negocio. Y para nosotros son las tasas de interés, pero significa la tasa base. Inflación significa CPI. Y bueno, aquí nos dan la fuente, que es el Banco de Inglaterra. Entonces, estos son los diferentes... Tú dos partes del proceso. Entonces la pregunta que nos plantábamos era cómo nosotros íbamos a conjuntarlo y cómo hacerlo en otros idiomas también. Entonces tenemos estos asistentes inteligentes eh, que son herramientas, por ejemplo, para la reservación de vuelos a TIS. En nuestro caso, nos están haciendo un rastreo y nos están haciendo los prompters de quién está haciendo ese reclamo. nosotros tenemos palabras sensibles y utilizamos spacey que son entidades para colocar los datos, los lugares, los números y que se pueden hacer de manera que sean independientes a los diferentes idiomas. Entonces hay que ver lo que es cierto de robot que aparece en los periódicos y lo que no lo es. Entonces, por ejemplo, muchas gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta, por favor, pónganse en contacto conmigo. Hola, yo soy Mark Renchai, soy director de proyectos de Code para África una de las organizaciones principales de verificación de hechos de África. Voy a explorar la accesibilidad de los medios con ustedes y cómo pueden utilizar el factex más accesible para deshabilitar usuarios utilizando videos. Bueno, nosotros vamos a ver la división de la accesibilidad digital, los ejemplos de la inaccessibilidad, cómo puede hacer usted más accesible la verificación de hechos para los discapacitados. Yo soy una persona con una deficiencia visual, soy un profesional de los medios desde hace 10 años y bueno, estoy en el equipo de participación y mis pronombres son LS. Bueno, el que nos referimos con los dispositivos de accesibilidad, los productos y el entorno de, para todas las personas, normalmente se piensa que nada más está dirigido a personas con discapacidad, pero también ha resultado de, disponible y benéfico para otras personas porque, por ejemplo, el subtitulaje no nada más eh, está disponible para las personas que no pueden escuchar, sino también para aquellos que quieren ver sus dispositivos silenciados o que están eh, escuchando en un lugar que es muy ruidoso y que no pueden tener el volumen alto y pueden aprovechar ese contenido gracias a ese subtitulaje. Aquí nosotros tenemos muchos de los ejemplos de la falta de accesibilidad. Aquí ponemos la más importante de esta sesión. Podemos tener un contenido sin eh, subtitulaje, como lo mencioné anteriormente, sin transcripciones eh, al lado del video para saber qué es lo que está sucediendo. Esa también es una característica de accesibilidad y el. Subtitulaje también es importante. Es importante tener las transcripciones de audio para el beneficio de las personas que prefieren consumir ese, con, ese contenido a través del texto y no auditivamente. También tenemos que ver la navegación a través del ratón, el touchpad. Y también vamos a ver cómo las diferentes letras o combinación de colores pueden ser difíciles de leer para algunas personas. ¿Cómo puede hacer esta verificación de hechos más accesible para todos? Aquí tenemos TechCrunch. Aquí a lo mejor no se ve muy bien, pero el video integrado es inaccesible porque no tiene subtitulaje. Entonces, si pasa mucho tiempo en Twitter, las personas están subiendo clips de las noticias o de los shows de televisión o podcast, y entonces no tienen ese subtitulaje. Esas las personas que tienen una deficiencia auditiva no van a poder gozar de ese contenido, va a perder valor usted al momento de publicarlo y bueno, por eso nosotros enfaticamos en... Enfatizamos que es muy importante tener el subtitulaje como una de las características de accesibilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos Pesa Check en África, y bueno, nosotros nos repartimos en contenidos multimedia. Y realmente algo muy importante que hacemos es que nos aseguramos que esté disponible para todos, aumentando los subtítulos. En esta imagen que ven en su pantalla, tenemos un video. Y también tenemos el texto integrado. El texto va a estar explicando el audio. Entonces eso muestra al usuario que alguien está hablando, pero el texto que está abajo les dice lo que están diciendo en el video. Y bueno, esto es una herramienta fácil de implementar que yo le recomiendo porque hay muchas plataformas que utilizan el subtitulaje automático, eh, pero hay algunas plataformas que no lo permiten y gracias a ellos podemos nosotros recomendarle esta herramienta. Aquí nosotros utilizamos de... Anchor, que es una grabación de audio gratuita, es Anchor.fm. Usted puede editar ese audio, deslizarlo ahí. Y después también hicimos los Adobe After Effects. Y puede obtener usted también financiamiento en CapWing para esa herramienta gratuita. Y agregar el subtitulaje. Y también utilizamos Capwing. Capwing es un sitio gratuito. Usted se suscribe a través de su correo electrónico y puede subir los videos y automáticamente, usted o manual, automáticamente o manualmente puede agregar el, el subtitulaje. Es muy fácil de utilizar y es gratuita y puede iniciar en menos de un minuto. Este es uno de los ejemplos de este proyecto. Eh, es una herramienta muy completa de Pesachet. Pues sé que se ve muy complicado, pero con gusto compartiré con ustedes la experiencia al trabajar con esta herramienta para que puedan incorporar el audio y el video en un solo proyecto. Van a ver que en la parte inferior tenemos la captura de pantalla y tenemos un archivo de audio. Y en la parte de atrás hacemos esta combinación de todos los archivos en uno. Y con todo gusto les responderé a todas las preguntas que ustedes tengan acerca de esta herramienta PSAC. Y bueno, para concluir voy a compartir algunas otras sugerencias para sus proyectos. Pueden ustedes hacer alteración de textos o imágenes para Facebook, Instagram o también en su sitio web, es de gran utilidad tener dos o tres líneas que puedan describir la imagen para aquellas personas que están navegando y que están utilizando estas pantallas. También que tengan un nivel de lectura. Asequible y también está dirigido a usuarios que no están familiarizados con el idioma que está, en el que está usted publicando. Quizás su lengua natal es diferente. Entonces, también use sus hashtags en mayúsculas y minúsculas. Entonces, la primera palabra, eh, la, prim la primera letra de cada palabra, le va a permitir ponérselo en mayúscula para todas aquellas personas que son disléxicas o que tienen otra dificultad a la hora de leer. Entonces, estas cosas realmente les ayudan a ver en dónde están haciendo clic, en dónde están navegando y puedo también navegar mejor a través de su contenido bueno vamos a ver cómo se agrega esa accesibilidad al proceso y una buena manera de verlo es que la accesibilidad deberá ser complementar al trabajo que usted realiza de tal manera que el trabajo estaba incompleto antes lo evalúa no es cuestión nada más de agregarle más a su flujo de trabajo sino asegurarse de que cada hecho o contenido que ustedes saquen sea universalmente accesible, que sea accesible para todo mundo. Eso es lo que es realmente importante. Y una vez más, aquí hay una lista de recursos que pueden utilizar: capwin.com, una herramienta para los, el subtitulaje gratuito, etcétera. Color con, contrast en caso de que alguien sea daltónico, que tenga algún problema visual para poderlo rescatar de instagram y que todo el mundo lo pueda ver yo con mucho gusto les puedo dar y compartir otros recursos que he conjuntado que son reglas y lineamientos que utilizamos y también eh, los que se utilizan como el pesa check en todos los procesos de producción para contenido multimedia. Con mucho gusto yo puedo compartir con ustedes todo lo que ustedes deseen. Si tienen preguntas, aquí les pongo en pantalla todas mis, toda mi información para contacto y ahí nos van a poder... En, encontrar. Les agradezco mucho esta gran oportunidad. me dará mucho gusto poder seguir interactuando y si tienen preguntas o comentarios con muchísimo gusto podemos abordarlos. Muchas gracias. Imagínense que los doctores trabajaran en contra de la salud en febrero de 2020, cuando todo el mundo se prestaba a luchar contra el coronavirus. Había estos equipos y ustedes que estuviesen como médicos solos y se le dice al público que este es el peor virus de la historia. Y un año y medio después, alguien que comienza a decir que es una conspiración, todavía sin vacunas. ¿Se acuerdan o se imaginan si, de, si se hubiese dicho esto después de haber manipulado el número de muertes por COVID-19? Y en ese momento, la mitad de la población tiene dudas para vacunarse. Es difícil imaginarse todo esto. ¿Por qué? Hay buenos ejemplos de cómo las autoridades sanitarias, junto con otros problemas que se dieron en Serbia, representan la falta de rendición de cuentas en cuanto al público se refiere. La situación de ahora piensan que es un experimento global. Pues eso es claro por el momento. No fue claro cómo alguien lo pudo comenzar, pero ahora es completamente claro. Sucede que al final eh, hay los que se llaman teóricos de la conspiración y se sabe qué es lo que está sucediendo. 50 por ciento menos están vacunados en Estados Unidos. Varios periodistas y verificadores de hechos, todo el tiempo están verificando la veracidad de estas afirmaciones, neumólogos, pediatras, etcétera, si no, no hubieran podido realizar la verificación. En su última entrevista se incluían afirmaciones de ocasiones anteriores y en televisión también se tenían más de un, millor, un millón de espectadores a pesar de que se comprobó que estas afirmaciones no eran ciertas, pues eh, las reglas de opinión público dice que 20% de la población le cree. Su popularidad es evidente por grupos de Facebook que han establecido sus actividades para enaltecer su personalidad con diferentes personajes que lo han hecho como postavochi para atacar a varios de estos miembros. Hay docenas de recetas, de prescripciones para medicinas alternas que se hicieron públicas y se popularizaron entre estos grupos. Otros grupos en redes sociales agregaron también a miles de ciudadanos y debido al contexto sociopolítico y un lenguaje similar y esta bipolaridad que se filtró en varios países y regiones como Bosnia-Herzegovina. Esta fue la situación. ¿Cómo es que las, la autoridad de los doctores y otros trabajadores médicos se colapsaron durante la pandemia? ¿Y cuál fue la reacción de Istinomer para que pudiesen dispersar la idea de la vacunación? Fue la, la, el segundo intento más rápido después del Reino Unido. Serbia ha hecho encabezados como ejemplo de un país que ha tenido éxito con su vacunación y su campaña contra el coronavirus. En esta diplomacia de vacunación, pues no había opciones de otras vacunas. La China, por ejemplo, la de Pfizer, la de AstraZeneca. Ahora, nueve meses después... A pesar del incremento de las campañas promocionales, solamente 50% de los ciudadanos decidieron recibir la vacuna y los hospitales seguían a su máxima capacidad como resultado del gran número de ciudadanos infectados. ¿Qué tan importante es la influencia de un doctor que es popular pero no creíble? para la mitad de los ciudadanos y en su decisión para no vacunarse. Por una parte me sorprendió, dice que el efecto en la fertilidad no se conoce debido al hecho de que la investigación en animales no se ha terminado. Por el momento... Son mensajes completamente falsos que están llegándole a millones de ciudadanos en Serbia, en esta región. A este doctor o a esta persona se le reconoce como alguien que está dentro de la lucha del coronavirus. Las consecuencias de afirmaciones como esta y muchas otros, otras desde septiembre en la época del COVID más implicó que más de 8.000 casos se reportan diariamente, así es que no se puede más que pensar que el número va a crecer, pero este señor no es el único que desinforma a la población. Después de que hizo una entrevista en un tabloide diciendo que era inventado, había sido inventado esto de la vacunación que no vale nada y que nadie se podía morir por COVID-19, la Asociación de Trabajadores de la Salud le enviaron al ministerio una solicitud para medidas disciplinarias para esta persona, pero hasta el día de hoy no ha habido respuesta. Otros médicos en redes sociales presentan información con teorías de conspiración inmersas sin consecuencias, aunque sí se presentaron cargos en las cámaras o las asociaciones médicas por violación del de código de ética profesional. ¿Cómo fue que todo esto comenzó? No puedo creer que la gente que sobrevió, sobrevivió a las sanciones, a bombardeos y etcétera, a todo tipo de acosos, están asustados. Esto solo existe en Facebook. Yo pido que la gente deje de creer en la información no verificada. La epidemia en China está terminando, comenzó el 7 de diciembre con el primer caso reportado. Ya se sabe que la virulencia del virus está cayendo, es débil. Déjenme decir acerca de las mujeres, los estrógenos protegen a las mujeres eh, para darles eh, formas leves de la enfermedad. Así es que las mujeres se pueden ir con toda libertad a hacer compras a Italia, porque escucho que hay muchos descuentos, por cierto, ahí, y que preparen a sus esposos mentalmente. No, estoy bromeando, pero es que no entiendo, me sorprendió el otro día que se dijera de que el virus y la historia del virus es... Un chiste, es la tercera variante del SARS y del MERS, es la tercera variante que se ha debilitado y al principio pasó sin ser observado eh, y los planes no están siendo como se dicen. Entonces se le conoció. En febrero del año pasado, por el público como miembro del equipo de crisis en la primera conferencia de la pandemia de COVID-19 dijo que el coronavirus es el más leve y que los estrógenos protegen a las mujeres en contra de la infección. Infección. En el momento en el que COVID 19 se estaba dispersando de una manera realmente atemorizante. Él recomendó a las mujeres ir allá. En 2019, el decir que este virus ha sido el más leve es falso, por supuesto, el presidente que afirmó que esto era el asunto más importante en el año permitieron que esto ocurriera y esta persona ya se volvió una estrella de la televisión. Está en programas matutinos, en la tarde y también en programas muy tarde. En su último perfil se toma esto como fuente de información para los periódicos y reporteros. Desde el comienzo de la epidemia... Ha sido invitado a espectáculos por televisión, a programas, y es muy importante si sabemos que los ciudadanos serbios tienen como principal fuente la televisión estadounidense. Entre otras televisoras con cobertura nacional, el señor Molevich, esta persona. Es al que se invita más a menudo el señor Nestorovich. Ha cubierto muchos programas en el lapso de un año. La gente ve la televisión muy comúnmente, así es que al hacer una búsqueda en YouTube que incluye la teoría desde el comienzo del 2020 hasta ahora, hay más de 250 videos del señor Nestorovich, de todos los programas a donde ha sido invitado, sus declaraciones y junto han recibido más de 18 millones de espectadores. La ruta a que se disemine la desinformación y esto a menudo ocurre en tabloides, pero también tiende a reciclarse. Estas afirmaciones, además de la información sobre el coronavirus y las vacunas que están en el foco, también se ha extendido más aspectos científicos que han estado enfocados. Por ejemplo, uno de los tabloides de mayor circulación ha publicado... El blog que tiene desde el 2017 el señor Norovich, en donde dice que los hijos de las mujeres tienen influencia en todas las parejas sexuales que hayan tenido ellas y otras cosas engañosas, afirmaciones falsas que él hace en el, la tercera parte que es en Facebook. Un impacto positivo del trabajo de verificación de hechos desarrolló el concepto de que casi todos los medios después tenían se dijo que tenían artículos que podrían ser cuestionados, incluido el señor Norovich, sobre medidas pro, protectoras para la vacuna, con la vacunación y lo que dijo sobre las mujeres implica todavía tener que verificar las afirmaciones de esta persona sobre la efectividad o el tratamiento del COVID-19 publicado por los portales de noticias más importantes de manera electrónica. Desde esta publicación, este sistema que se analiza... Está entre los cinco, cinco artículos más importantes del año, atrayendo a muchos lectores y sigue siendo algo que se hace cotidianamente. Se reconoció como un tema de importancia para el público de Serbia y este equipo decidió preparar un expediente integral en donde se incluyeran las bases de datos manipuladas y la información que se ha compartido en Serbia acerca de este tipo de medicina. Me pueden contactar aquí. Fue una presentación breve sobre la influencia de expertos médicos no confiables y la decisión para no vacunarse. Y pues es el hecho de dar... Información confiable para combatir esto. Por supuesto, con mucho gusto podemos contestar a sus preguntas. Y aquí es en donde me pueden contactar. Sí, por la vacuna. Campaña para alfabetización de los medios. Yo soy Urbashi Kapoor, editora asociada de Vish Vishivas News en la India. Aquí hablo con. ¿Cómo se ha dispersado la concientización en los programas para las vacunas? Para las in, vacunas para el COVID-19 en India y en otros países ha sido difícil por muchas concepciones falsas de efectos colaterales. Es importante que la gente se concientice. Bajo el programa de IFCN se, se comenzó. Estos, estas campañas y se continuaron en el 2021. SAC KEC SATI es el logo que utilizamos en esta campaña para eliminar falsas concepciones en el público general y motivarlos a que se vacunaran. Se hicieron webinarios con 35 verificadores de hechos, coordinadores, presentadores reporteros, doctores también que se unieron a los webinarios para contestar a las preguntas. Sí, los webinarios se hicieron en 12 ciudades de cuatro estados indios. Estas noticias también tuvieron el apoyo de coordinadores y reporteros locales. Y los médicos también querían eh, hacer eh, la labor con varios doctores especialistas. El coronavirus es un virus letal que todavía afecta a muchos países y hay que diseminar qué tan importante es que se vacunen. Hemos creado un proceso dedicado para 10 ciudades con webinarios y al final del proyecto también. Al comenzar la primera ronda fueron 10 ciudades: Lucknow, Kanpur, Varanasi, Gorapur, Mirut, Patna. Musa Fapur, Ranchi, Jamgesupur e Indore. Ronda 2 con 12 ciudades. Ronda 3 con ronda de retroalimentación y total de webinarios 34. A la ronda final. Pedimos retroalimentación compartiendo opinión de 100 preguntas y respuestas con, relacionadas con la vacunación. Y los expertos más, de más alto nivel, expertos eruditos en la materia, fueron los encargados de contestar las preguntas para tener una base científica muy fuerte y verifi información verificable. Nosotros les pedimos que también mostraran la pantalla, que compartieran los videos con otros. Después de cada sesión hubo muy buenas respuestas de los asistentes y compartieron sus pantallas con nosotros. Todo esto se basó en cu a cuánta gente podíamos llegar. A esto los llamamos campeones de los hechos. Aquí presento los datos de lo que era nuestra meta y lo que logramos. La intensidad de webinarios dio una respuesta maravillosa. Dos ciudades en la ronda 2, fueron 12 ciudades. Planeábamos 1.500 asistentes, pero cada vez eran más y más personas. Y ya al final del programa eran 2.265. En el segundo nivel alcanzamos vía WhatsApp a 2.000. 2.200. Y al final del proyecto de la segunda ronda, nuestra meta era más del 2% de la población. Esto llevó a 2.4 millones de alcance. Es un número enorme que son como 37 millones. ¿Cómo calculamos esto? Se calculó con base en la información compartida en grupos sociales y en WhatsApp. También se calculó que todo esto era promovido en canales sociales que tiene un alcance de 20 millones de suscriptores. P los PDFs fueron compartidos al final alrededor de la vacunación de COVID. Hubo anuncios impresos, artículos nuevos y SMS totales compartiendo toda la información con emailers también para enviar más de 3, 35 mil uh, usuarios, 25 mil usuarios, eh, información se mandó con mensajes que estaban eh, transmitiéndose. De mayo a junio se hizo esto para verificar los números con webinarios, el número de registrados las ciudades, los asistentes, compartiéndolo en grupos de WhatsApp y el alcance en el segundo nivel. Esto nos dio la idea del alcance y después en la segunda ronda logramos 6 millones. Luego de junio a julio hicimos lo mismo, bifurcación de números, de webinarios, número de registros, ciudades, registros, asistentes. 8 millones fue lo que se alcanzó después de la ronda. Dos. La ronda de retroalimentación del 2 de agosto a la, agosto 29, en eh, los estados que se muestran ahí, las ciudades y las rondas con seguimientos y con un único punto de contacto y en sus propias ciudades. Tenían habilidades básicas para hacer sesiones de capacitaciones para poder entrenarlos en verificación de hechos. La meta contra los logros, nuestra intención era 1% de la población total, que son 220 mil personas. También compartimos retroalimentación de doctores, presentadores, coordinadores y las sugerencias se van a implementar para los programas futuros de capacitación, retroalimentación de médicos también para propósitos educativos. También los supercampeones nos dieron retroalimentación sobre las vacunas. Los doctores eliminaron los mitos sobre vacunación y los capacitadores dieron sugerencias para programas futuros. También a los que se entrenó se les pidieron que fueran escuelas, universidades, ciudades y otras comunidades para atacar las noticias falsas. Y también continúan en la batalla con programas de concientización para poder diseminar el valor y el beneficio de las vacunas. También hicimos noticias web sobre noticias y podcasts para ver lo que los médicos y los verificadores de hechos podían compartir. Esto eran como videos para que la gente pudiera también verlo después. Sesiones que se cubrieron también muy ampliamente. Los programas comunitarios también se hicieron en diferentes pueblos a diferentes eh, tiempos y también había un tablero para datos y ver el desempeño en ciudades, en género, en diferentes edades, etcétera. Realmente he disfrutado mucho compartir esto de nuestro programa para vacunación, me gustaría que compartieran algo más si es posible y también si quieren podemos contestar algunas preguntas.